Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Space Engineer. Vamos a parar esto. No la vayamos a liar. Estaba drenando este contenedor, pero bueno, pinta mal. Pinta mal porque lo que estaba drenando era toda esta piedra. Por alguna razón sigue cogiendo más y más y más piedra. Es porque por mucho que estoy drenando a la vez piedra por aquí, no paro de tener piedra. He cogido muchísimas sin darme cuenta. No sé cuánta me queda por tener. Me quedan 209K. Vamos a ver. Piedra. 3000K me quedan por aquí. Bueno, el caso. Por aquí estoy drenando la piedra. Pero toda la piedra que no le da tiempo a drenar a la estación, pues la está pillando en mis refinerías. La están refinando y la están convirtiendo en grava. ¿Qué pasa? Que la grava me está consumiendo absolutamente todo. Y ahora mismo tengo, pues, todos estos contenedores llenos de grava. Y ahora se me está llenando el contenedor intermedio que había puesto para el uranio. Bueno. Acaban de vender un parche en el juego, voy a seguir drenando esto de momento. Ya estoy drenando grava, pero bueno. Y este parche, como podéis ver, ha hecho un pequeño cambio visual. Fijaos que la ambientación, la atmósfera ha cambiado, la iluminación ha cambiado. Se supone que está pensado para la rotación. Ahora mismo aquellas partes iluminadas tienen una potencia brutal el sol y se ve genial. Pinta muy, muy, muy bien. Me va a obligar seguramente a hacer un cambio en algunas cosas. Y fijaos en la iluminación cómo ha cambiado, ¿vale? Es muy diferente, ¿vale? La iluminación solar es súper importante y súper bruta. Y la iluminación artificial, pues como podéis ver, se ha convertido en algo mucho más... Bueno, digamos que todavía no termina de pillarlo bien el juego. Entonces, por aquí tenemos todo esto. Como podéis ver, de vez en cuando las luces, pues funcionan, no funcionan. El caso es que se me ha quedado la base, que era súper luminosa, se me ha quedado bastante en penumbra. Lo que haré será reactivar la rotación y... Y con la rotación reactivada la pararé cuando esté enfocando seguramente al sol. ¿Qué necesito para poder hacer esto? Es muy sencillo. Cuando empiece a activar la rotación también quiero activar los meteoritos. Y para eso necesito hacerme una nave de weldeo, una nave de grindeo, un remolcador espacial y las propias defensas, que van a ser una especie de pequeños drones. Haré unas estaciones de recarga de batería y haré drones de defensa que iré soltando por ahí. Lo dejaré, a lo mejor dejaré uno por aquí, otro por aquí, no lo sé. Pero dejaré un montón de drones sueltos por el mundo que estarán defendiéndome de los posibles meteoritos. Tendrán Gatlings y tendrán varias cosas. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, que va a ser lo que voy a intentar hacer en este vídeo, va a ser una nave de weldeo y grindeo. Voy a hacer un depósito o dos depósitos para coger todo el material, porque tengo aquí muchísimo material. Debo tener como dos o tres depósitos de material completos. Tengo estos tres contenedores petados. Aquí podéis ver que tengo una pool de materiales bastante tocha. Tengo el contenedor casi casi lleno. Aquí tengo el siguiente con también bastante capacidad de carga. Por aquí tengo otro más con una capacidad de carga también casi casi lleno. Y por aquí tengo otro más que tiene nada. En total ahora mismo tengo tres contenedores casi llenos. Y tengo, o dos casi llenos y uno ahí. Y tengo también todo este material, ¿vale? Que todo este material me da también pues una cuarta parte, casi un tercio. Estamos hablando de que aproximadamente entre dos y tres contenedores de materiales voy a tener tal que ya. Me hace falta una nave de grindeo y de weldeo con la capacidad para tener todo este material más cualquier material que pueda romper. Ese va a ser el objetivo principal de este vídeo. Vamos a comenzar por hacer entonces esa estructura, ese cuerpo que va a ser el contenedor o los contenedores, porque creo que le voy a poner tres contenedores y los motores que sean necesarios. Y delante le haré un trocito adaptable, le haré un enganche adaptable para que la nave decida cómo... ¿Qué cabeza le vamos a poner? Si le vamos a poner, le haré dos cabezas. Una será esta, que será la grindeadora, y otra será la weldeadora. O la soldadora y la moledora, creo que es en castellano. Vale, todavía seguimos por aquí vaciando. Y lo que nos queda. Vale, tenemos por aquí el sobrante. Estoy buscando el que tiene grava y acero. No sé ni dónde está. Vamos a ver por aquí. Tardamos menos. Vale, parece que ya está, que ya ha terminado de soltar la grava. Va a empezar ya a soltar el acero, si no me equivoco. Lo voy a parar ya para que no, para que el acero no me lo tire. Perdón, el uranio no me lo tire. No quiero que me tire el uranio. Bueno, le he puesto aquí un filtro. Le he puesto un filtro de grava. No quiero que siga tirando, porque ahora mismo ya la grava que me va a tirar va a ser la grava que viene de... Vale, vamos a venir aquí al panel de control. La grava que va a tirar a partir de ahora va a ser la grava que está cogiendo de estos contenedores. Y estos contenedores no los quiero vaciar. Aquí tenemos este lleno, 11.000 de grava. Aquí tenemos este lleno, otros 11.000. Por aquí tenemos otro con 3.000 y pico. Y por aquí tenemos otro con... también lleno.
Este está a punto de llenarse. Después de llenarse ese, empezará a llenarse este. Pero bueno, como os digo, cuando me lo llene, pues seguiré limpiando un poquito los contenedores. Le había puesto otros dos contenedores más, pero es que ya me parece excesivo. Creo que no es necesario. Bueno, a lo que íbamos. Empezamos tal vez con... Voy a cogerme una pequeña pool de materiales para poder hacer las preview. Me voy a coger unas pocas de estas, por ejemplo, 300. Y unas pocas placas interiores. Se supone que con esto ya tenemos para hacernos la preview de prácticamente todo. Vamos a quitar esta nave de aquí. Y voy a empezar entonces por hacer el cuerpo central. El cuerpo central va a tener... Para que esto que acaba de pasar no pase, voy a tener que ponerle varios motores para que se eleve. Y voy a tener que ponerle varios... varias patas, ¿vale? Varios anclajes. En realidad la nave casi siempre va a estar ahí, pero aún así prefiero ponerle varios anclajes. Entonces, vamos a ver cómo lo hago. Voy a empezar por poner una estructura random. Y esa estructura random va a ser la que... Ah, mira, han cambiado también la interfaz. Fijaos que ahora cuando le voy a cambiar el color me ofrece esto otro. Y seguramente podré configurarlo como me dé la gana. Si le cambio la saturación va cambiando el color. Pues en este caso la nave va a ser... Pues estoy para hacerla algo así, un verde lima o algo así. Pues no tengo nada... Bueno, sí, no tengo nada, tengo... No he dicho nada. Vamos a ver qué tengo por aquí. Amarillo, rojo... rojo no me termina. Y rosa menos. Bueno, tampoco me quiero complicar mucho, gente. Vamos a hacer blanca. No tengo ninguna nave blanca, así que... Bueno, no tengo ninguna nave blanca. Tengo que... ¡Por culo! Blanca, gente. Ya está, dejad de insistirme. Siempre está listillo de turno. Vale, vamos a hacer entonces aquí un pequeño pie para elevarla, para trabajar aquí en altura. Comenzamos con los contenedores de carga. ¿Cuántos contenedores de carga va a tener esta nave? Yo creo que debería tener esta nave entre 2 y 3 contenedores de carga. Le puedo hacer 4, puedo hacer una estructura en cruz con 4 contenedores de carga y ya está. Creo que podría ser bastante simple de hacer y podría quedar bastante bien. Podría ser guay, ¿no os parece? Ponemos 4 contenedores de carga, una estructura central de aquellas. ¿Cómo se haría eso de ponerle 4 contenedores de carga? Pues lo haría de esta manera. Pondría aquí esto. Pondría aquí un... Vale, no tengo este tipo de bloque, se lo voy a coger. Cinta transportadora, que es este de aquí. Lo pondría aquí. Le pondría aquí este, este y este. Y aquí los bloques. Un bloque, otro bloque y otro bloque aquí arriba. Vale, esto sería la estructura central básica que tiene el USG Ishimura, la estructura de carga. Aquí tengo una posibilidad muy sencilla y es coger y eliminar el núcleo central y poner esto directamente aquí arriba. Ocupará exactamente lo mismo y quedaría pues un poquito más estrecha. Y la otra posibilidad sería hacerlo pues o tres en línea con el morro delante o como me dé la gana. Bueno, en este caso creo que voy a optar por la opción que acabo de comentar, que es poner los 4 contenedores que estoy diciendo, pero ponerlos muy pegaditos. En un lateral pondré seguramente... Incluso puedo poner simplemente 3 así, que quede una nave más bien chata. Tampoco me parece ninguna barbaridad. Como podéis comprobar, no he puesto ninguna... No he hecho ningún experimento previo. No he hecho ninguna... Ninguna prueba de ningún tipo. Simplemente estoy aquí viendo qué se me ocurre para que esto no quede tan mal como yo creo que va a quedar. También lo puedo hacer rectangular. Creo que no quedará mal si lo hago rectangular. Si hago esto aquí y dos más encima. La putada es que me gustaría que quedase relativamente centrada la cabeza, para que yo pudiera estar bastante organizado, ¿vale? Estos serían mis tres bloques básicos. Aquí iría la cabeza y aquí adelante iría el adaptador para las prótesis. Creo que esto sí podría ser factible. Y aquí iría pues ya los thrusters y demás. El funcionamiento de la nave es muy básico, no tiene ninguna complejidad. Y sí, ¿por qué no? Creo que este puede ser perfectamente válido. Vamos a coger una cabina. Nos va a hacer falta una cabina que va a venir a parar aquí. Perfecto. Y aquí delante vamos a tener que poner un conector. Ese conector que va a estar aquí, ese conector va a empalmar con la prótesis que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Fijaos que ahora lo que voy a hacer va a ser poner esto aquí, esto aquí, esto aquí
Y esto aquí. Esto aquí. 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 Y aquí. Vale, pues mi intención es que esto sea un bloque de unión. Que esto sea un bloque de unión. Vale. Esto lo vamos a quitar. Y esto lo vamos a quitar. Bloque de unión, creo que estaba por aquí abajo, si no me equivoco, más artificial, bloque de unión. Vale, a ver si no la liamos ahora. Bloque de unión. Y esta también se ha soltado. Vale, no pasa nada. Bloque de unión. Aquí. Con la unión hacia adelante. Y aquí exactamente lo mismo. Con la unión hacia adelante. Vale, ahora mismo todavía no lo estáis viendo, pero lo veréis. Ahí. Y aquí. Vale, ¿cuál es la idea con esto que estáis viendo aquí? Es sencillo. Yo esta nave lo que voy a hacer va a ser que aquí delante va a empalmar con una prótesis que se va a agarrar ahí y ahí. Esta última fila creo que no la necesito. Entonces esta prótesis frontal va a ser de 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. 5 unidades de weldeo o 5 unidades de grindeo. No más, porque tampoco quiero que sea mucho más aparatosa. Vale, vamos a intentar que esta nave tenga lo que los componentes que necesita. Es decir, necesitamos los giroscopios y necesitaremos ahora los thrusters. Vamos a poner los giroscopios en un momentito. Le pondremos, por ejemplo, por aquí un giroscopio. Por aquí le pondremos otro. Yo creo que con 4 giroscopios será suficiente. Tendremos que ponerle ahora un reactor. No hace falta que le pongamos un reactor tocho. Le podemos poner 2 reactores pequeños. Tampoco hace falta que ocupemos aquí muchísimo espacio. Ya tenemos lo básico. La nave tiene lo que tiene que tener. Le falta entonces los reactores y los thrusters. Y las patas. Le tendremos que poner también las... la base, ¿vale? Thrusters. A ver, tema thrusters. El tema thrusters. ¿Qué más llevas tú? Llevas los 2 reactores, que te he puesto 2 básicos. Y los thrusters, si es que no lleva más. No lleva nada más. Y las patas. ¡Ah! Y el conector. El conector es importante, gente. El conector se lo voy a poner aquí debajo. Porque no quiero... O aquí detrás también se lo puedo poner. Porque no quiero tampoco... cinta transportadora. Vamos a poner aquí un ángulo. Vamos a poner esto. Y le voy a poner, que es lo que me parece que va a ser interesante, conector y un pistón. Creo que con un pistón va a ser mucho más cómodo el atracar. Para que no esté, para que esté encogido cuando no me interese darle uso, ¿vale? Entonces puedo hacer algo tan sencillo como esto y el pistón aquí. Si funciona correctamente, este pistón llevará aquí la cabeza, eso es. Y cuando yo decida sacar el brazo, aquí será donde yo agarraré la nave. Y la nave agarrará por aquí atrás, en vertical. ¿Vale? El pistón saldrá y agarrará por ahí. Cuando no la quiera, la recogeré. Vale, hasta ahí todo correcto. Creo que voy a construir ya lo que tengo. Tengo que poner también al menos 2 patas. El tema de las patas me voy a esperar porque como no sé exactamente cómo voy a hacer el morro, el tema de las patas es una cosa delicada. Me gustaría poder aterrizar la nave y que se quede quieta cuando no la esté usando. Notáis el sonido, ¿no? Ha cambiado un montón de... O sea, este último parche, que han sido 900 megabytes, que es bastante, ha cambiado un montón de cosas. Al menos estéticamente ha cambiado un montón de cosas. Vale, por aquí seguimos. Me sigue dando algún que otro error de rendimiento el juego, porque le he puesto lo de que no haya límite de bloques y eso. Pero bueno, vamos a fingir que no lo leemos. Esto es lo que yo quiero intentar arreglar, sobre todo esta movilidad tan limitada. No me gusta nada que la nave le cueste tanto moverse, que sea tan lenta, que me cueste tantísimo operar con ella. Vale, a ver si podemos tocar ese último bloque. Ya está. Y ahora esta parte trasera. Ahí vamos. Esto que estoy haciendo yo ahora es lo que va a hacer esa nave. Y espero que de una forma un poquito más cómoda. Y el conector, perfecto. Nos separamos un poquito. Este sería mi cuerpo central básico. Vamos a darle movilidad a ese cuerpo central. Y en principio, bueno, y energía. Vamos a darle movilidad y energía. Me habría molado que esa, que esta cosa se moviera mediante mediante baterías, pero lo está probando, gente, y los tiempos de recarga no me gustan. Entonces para un dron o algo así que gasta poquito puede pasar, pero para una nave que va a estar en movimiento continuamente no me gusta. Entonces vamos a coger el reactor.
uno y otro, o sea, un mismo reactor. El reactor debería tener dos tamaños, que este es el que a mí me interesa. Esa es. Reactor 1 y reactor 2. Va a llevar dos reactores. Perfecto, ya tenemos los dos reactores. Y los thrusters. Los thrusters es lo más importante que tenemos ahora mismo que poner. Le voy a poner thrusters grandes, entre comillas, ¿vale? Tengo dentro de lo que son los thrusters, dentro de lo que son los motores, tengo el motor grande y el motor pequeño. Le voy a poner el propulsor, entre comillas, pequeño, que es este de aquí, ¿vale? Es el mismo que lleva esa nave. Pensaba ponerle los tochos tochos, ¿vale? El problema que tienen los más tochos, los más grandotes, es que aparte de consumen un montón, es que ocupan muchísimo. Mira, lo tenemos aquí. Y es que esto, gente, no se lo puedo meter a la nave de ninguna manera que quede discreto. Es simplemente inviable. Lo ponga como lo ponga, voy a destrozar la nave. Y no, no es plan. Entonces le voy a poner estos. Le podría poner estos otros, pero creo que no tiraría bien la nave. Así que le voy a poner estos y voy a esperar que la nave responda como debe responder. Tengo que ponerle en todas las direcciones y tengo que ponerle suficientes para que la nave trabaje bien. Así que vamos a hacer las cosas correctamente. Tenemos entonces, a ver, si puedo no liarla. Necesito puntos de agarre. 1, 2, 3 y 4. No sé si va a responder bien la nave con solo estos. 1, 2, 3 y 4. Vale, derecha, izquierda resuelto. Adelante resuelto, atrás tengo que ponerle 4. A ver si pudieran palmarlos por aquí de alguna manera. Creo que sí que voy a poder. 1, 2. Tres y cuatro. Hasta ahí todo correcto. Vale, tengo adelante atrás, tengo izquierda derecha. Me falta arriba y abajo. Que serían 1 y 2. Arriba y abajo voy a tener el doble. Por una parte porque tengo más espacio y por otra parte porque... pues yo que sé, gente, pues porque... así también tengo más control de la nave. Tengo más control cuando la esté subiendo y bajando, ya está. Arriba y abajo voy a tener 4 motores, mientras que en el resto... 1 y 2. Vale, tengo 4 hacia abajo. Ah, no, está bien, está bien. Tengo 4 en cada sentido, perfecto. Pues estos serían todos los thrusters que tendría la nave en principio. Vamos a montarlos. La nave ya será funcional. Le tendré que meter uranio y ya será funcional. Ahora tendremos que hacer las cabezas, pero como nave básica ya estará hecha. Ahí vamos. Le he metido, en teoría, todos los componentes que requiere. Digo en teoría porque está claro que no. ¿Qué te falta? Falta componentes de propulsor. Pero si he hecho un montón de componentes de propulsor. ¿Dónde están mis componentes? Tengo 12.000 componentes de propulsor. 37.000 componentes de propulsor tengo. ¿Cómo es que me estás diciendo que no tengo componentes de propulsor? ¿Cuántos me pides? 80 por unidad. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a entregar esto y esto. No sé cuántos me va a dejar coger, pero 180, voy a tener que hacer un montón de viajes. Vale, 358, aquí ya son menos viajes. Tendré que hacer 2, 3 viajes. O sea, son 45, son 10. Sí, voy a tener que hacer 3 viajes. Algunos estarán pensando, 45, son 10, ¿qué coño? Bueno, 8 por 5, 4, o sea, 400 cada 5 motores. Aproximadamente, como tengo 12 motores, tengo 4 en cada dirección y son 6 direcciones, si no me equivoco. 6 por 4, 24. Tengo solo la mitad. Creo que son la mitad. No creo que le haya metido 24 motores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No lo sé, gente. Mis matemáticas a veces me asombran. Bueno, voy a darle y cuando me falte más vuelvo por más y ya está. Vale, primeros dos que están terminados. Siguientes dos también terminados. Esta nave está construyendo la que va a ser su sustituta. Es curioso, es un poco de Inception. Ahora vamos primero a un lado y luego al otro. Esto mismo será lo que haremos en el próximo vídeo, pero con un remolcador espacial para cuando empecemos a hacer los drones poder moverlos.
O cuando hagamos la estación de recarga. Que también haremos una estación de recarga. Vale, ¿cuántos me quedan? Me quedan 58, o sea que a partir de aquí ya tengo que volver a reponer. Me he dejado los soldadores activados, ¿eh? Ojo con eso, que eso es peligroso. Es peligroso porque si yo paso cerca, me matan. Eso hace un daño, gente, insano. Esto, estas puntitas rojas hacen un daño insano. Venga. Tengo para 10 más y no creo que tenga que construidos 10 más. Fijaos que con dos... Buah, lo que pasa que estoy pensando, gente, voy a tener que meter muchísimo más refuerzo, porque si va a pesar más esa nave, con solo estos motores, la que yo llevo ahora mismo lleva esos motores solo. Y mirad cómo se mueve, le voy a tener que meter muchos más, ¿eh? Segurísimo. Vale, pues en principio la nave ya está construida. Ahora la probaré. Es una nave que en vacío parece que tiene todo lo que tiene que tener. Vale, en principio esta nave tiene los giroscopios, le falta la energía. Tengo por aquí bastante uranio, vamos a pillar un poquito. Vamos a pillar 300 y 300 más. Tengo de sobra, tengo como 5K por ahí en otro motor, así que no pasa nada porque le meta todo esto. Metemos aquí 300 y al otro lado 300 más. Va a tener para 8 vidas. Y tiene motores en todas direcciones, vamos a soltarla. Vale, fijaos que la nave ya está suelta. Pequeña nave. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te giras? ¿No te gires? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué te giras? ¿Es porque hay gravedad? ¿Por qué es? A ver si es que le puedes tomar un giroscopio o algo. Yo no la estoy tocando, ¿veis? Se está girando ya sola. Dos. 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué la nave se gira? ¿Te quieres estar quietecica? Estoy flipando, gente, no entiendo exactamente qué está pasando, porque esta nave se mueve. Pero vamos, esto lo arreglo yo ahora mismo. ¿Cómo? Muy sencillo. Tengo aquí los giroscopios, a uno de ellos le voy a decir que anule controles, que anule la rotación. Este giroscopio lo que va a hacer va a ser anular la rotación. Este giroscopio va a forzar, el que está amarillo, va a forzar que la nave se quede quieta. Entonces cuando yo termine de hacer un movimiento con la nave, ese giroscopio la va a detener. Sigue habiendo algo que falla, ¿eh? Vale, hay un componente por ahí en medio que está mal. Por eso está mal. Hay un componente por ahí en medio que está soltando chispas, ¿lo veis? ¿Qué es lo que se está rompiendo? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Entonces, ¿qué es lo que se está rompiendo? Hay algo por aquí en alguna parte que se está rompiendo. No eres tú, no eres tú. No eres tú. Entonces, en principio estás hecha. A ver, vamos a probar a desbloquear ya el giroscopio. Y vuelve a girar. ¿Qué es lo que no va bien? Vale, es como si fuera algo que hace roce.
Y no debería. Diría que es por el... Diría que es por el eyector, ¿eh? Por esto, por el pistón. Diría que es el pistón lo que está dando problemas. Puede ser que sea el pistón lo que da problema. Ahora ya no tienes energía. Ah, se acaba de soltar toda esta parte trasera de la nave. Muy bien. Muy bien, campeón. Vale, pues eso era, gente. Estaba esa parte de la nave, estaba anclada al eyector. Entonces, si el eyector, o sea, el pistón, el pistón no podía soportar el movimiento y el pistón era lo que lo desviaba. El pistón no es rígido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser todo esto uno por uno, ir desmontándolos e ir volviendo a montarlos. Voy a coger unas cuantas placas para arreglar esto que acabo de hacer, que es una zona de agarre. Voy a coger aquí 300. Y voy a plantearme seriamente esta zona de agarre, no me termina de convencer tampoco. Aún así, como le quiero duplicar los motores, voy a empezar haciendo esta zona de agarre y ahora veremos qué hago con ella. Vale, hasta ahí todo correcto. Rompo uno. El segundo ya directamente me deja la mitad de los componentes en el aire, no pasa nada. Voy a romper todos, gente, tengo componentes de sobra. Aunque se me queden los componentes colgando, si es que me da igual. Vale, estos sí están agarrados. Ahí estamos. Vale, estos componentes que acabo de romper, o sea, estos materiales, ahora deberían de agarrarse, pero a esta base de aquí arriba. Vale, tenemos entonces izquierda, ¿por qué no te agarras? ¿Qué es lo que dices que no tengo? ¿Placa interior o qué? Ah, que es porque tengo los componentes flotando. Vale, no pasa nada. Me quedan los de arriba y los de abajo. Lo voy a separar un poquito. Y mientras no adquiera movimiento en ninguna otra dirección que yo no puedo frenar. Fijaos que se me está moviendo. Necesito frenarla porque se me está moviendo en una dirección en la que no tengo thrusters. Vale, yo creo que la velocidad que vaya no es preocupante. Motor 1. Aquí arriba. Motor 2. Motor 3. Motor 4. Motores hacia atrás. 1. 2, y aquí igual 1 y 2, y motores hacia adelante que van a estar aquí 1 y aquí otro. Esto es lo básico ahora mismo para poder mover esta nave, ¿vale? Voy a intentar frenarla y le voy a construir esos motores. Esos motores son los que deberían de quitarle el movimiento que tiene ahora mismo. Vale, vamos a ver si podemos posicionarnos detrás y darle calor a esos motores. No sé si me va a dar para montar muchos de ellos porque ya habéis visto que lo que más me faltaba era componentes de reactor. Esto va a ser delicado por una sencilla razón, y es que si le empujo, esa nave va a pasar a moverse y no tiene nada con que frenarse. Así que tengo que acercarme lo justo para repararla sin tocarla. Ahí vamos. ¿Notáis cómo va cambiando? Ahí tenemos dos y dos más. Vale, ¿cuántos componentes de reactor me quedan? 125, me da solo para un motor más. Bueno, por lo menos esa nave ya parece que se ha frenado. Ahora le meteremos los componentes que me puedan faltar.
Aquí tenemos otro más. Se debería estar prácticamente terminado. Falta de los componentes, como hemos hablado. Otro más, a falta de los componentes. Dos más, me queda al menos uno. Me quedan estos dos. Vale, ya están todos a falta de los componentes. Vamos a pillarlos rápidamente, que no la liemos. Más. Y esta nave ya se tiene que quedar estática. Ahora sí que no debería irse a ningún sitio, ¿eh? Perfecto, como mínimo ya va a estar estática. Vale, me quedan unos pocos componentes todavía. Y ya tendré los motores básicos de lo que sería el cuerpo central. Vale, como os decía, mi problema entonces antes ha sido que lo he anclado todo al pistón. ¿Y qué pasa? Que el pistón no tiene capacidad para anclarle nada, no tiene esa posibilidad. El pistón, si tú le anclas algo, el pistón no tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, con el movimiento de los motores fallaba y se quedaba inclinado. Ahora debería tener dos motores hacia atrás, cuatro hacia este lado. Me van a faltar los motores hacia adelante. Por el resto de la nave debería de ser capaz de moverse. Vale, vale. Derecha 2. Izquierda 2. Abajo 4. Arriba 4. Vale. Me van a faltar entonces 2 más izquierda, 2 más derecha. ¿Tengo algún componente? No tengo nada. Le he hecho algunas modificaciones más a la base. Ahora os las mostraré en un momentito. No son gran cosa, ¿eh? Vamos a pillar placas interiores, unas pocas. Vamos a pillarle 200. Entregamos esto. Y pillamos también unas pocas de estas. Otras 200. Vale. Refuerzo de motores. Refuerzo de motores, ahora mismo, como he dicho, tengo 4. 4. 2 y 2. 2. O sea que realmente a este le faltan la tira. Y 4. Vale. Necesito entonces hacia adelante van a ir al menos 1, 2 y 1 más. Y hacia el lateral van a ir 2 más. 1 y 2. 1 y 2. Con lo cual voy a tener 4 izquierda, 4 derecha, 4 atrás, 4 adelante, 4 en cada sentido. Vale, pistón. Vamos a volver a montar el pistón, con la salvedad de que ahora el pistón no va a tener absolutamente nada anclado a él. El pistón ahora va a ser independiente. El pistón no tiene, o no debería tener, absolutamente nada que dependa de ninguna manera de él. Está al lado, comparte en sitio, pero no depende de él absolutamente nada. Esos componentes no sé si van a ser suficientes. Yo ahora mismo, en el instante en que... O sea, esos motores. En el instante en que tenga la nave... ¿Hola? Mira, se está moviendo otra vez la cabrona. Me está haciendo lo mismo. Me está haciendo lo mismo desde el momento en que le he puesto otra vez el pistón. O sea, el eyector. Es el pistón. Gente, no le puedo poner el pistón ahí. Vale, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque eso tiene una solución muy sencilla. Que es ponérselo en otro sitio y ya está. Si esos fueran todos los problemas. Tengo entonces tres módulos de carga que deberían ser suficientes para prácticamente todos los componentes que se me ocurran, incluidos los componentes de armas. Que es una cosa que tengo mis serias dudas de que esta nave deba llevar, pero yo se los voy a meter. Ya veré luego qué hago con ellos. Cuando empiece a fabricar los drones de defensa. Drones de defensa que van a ir casi seguro con batería. Vale, a ese ya le faltan componentes de reactor y a este también. Vamos a por los componentes de reactor. Que debe ser lo último ya que me falta.
Y con eso tendremos ya lo que es la estructura central de esto. Tenemos que configurarla. Está por aquí todo, 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 todo. Todavía podemos... Hay una forma más de asegurarnos de que están todos correctos, que es darle aquí al panel de control. Y si sale algo naranja es que no está correcto. Como no sale nada naranja, pues aquí tenemos una nave con cuatro motores. Vale, en principio está todo correcto. Y es una nave con una movilidad cojonuda. Ahora que está en vacío, ahora cuando esté cargada ya veremos qué le pasa. Mira, una de las cosas que le pasa, si no me equivoco, es que este motor, efectivamente, el motor le está dando al giroscopio. No sé si os habéis fijado que cuando ha tirado hacia atrás, este giroscopio recibía el impacto del motor. Este giroscopio no lo puedo mantener ahí. Vamos a quitarle entonces unos cuantos componentes. Y el giroscopio lo vamos a tener que mover de sitio. Ese giroscopio seguramente va a venir a parar aquí al lateral. O aquí abajo. Aquí abajo no le estorbaría a nadie. Porque me hacen falta los giroscopios, ya veréis. Ahora cuando lo tengamos cargado veréis por qué. Vale, vamos a poner entonces un giroscopio aquí. Perfecto, y este de aquí también lo voy a romper. Y lo voy a poner en el mismo sitio. No creéis que me convence mucho la posición, ¿eh? Porque aquí creo que me van a hacer falta más hacia abajo. Vale, este giroscopio ya no se va a romper, no debería romperse. Esto está funcional y este yo creo que no va a tener más problemas. Vale, vamos a poner entonces el tema del eyector, o sea, del pistón. Podría poner simplemente aquí un conector, pero es que de verdad me hace ilusión tener un pistón funcional. Vamos a ponerle entonces bloque de cinta transportadora. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, pero vamos a sacar un nivel. Y vamos a ver si funciona. Si funciona, perfecto. Que no funciona, pues nada. Si funciona, cojonudo. Le ponemos esto aquí. Necesito placa de acero. Dame placa de acero. Hostia, me he pillado 1000 placas. Y el conector. ¿Te da algún problema? Aparentemente no. Vamos a construirlo. Y si todo está correcto, hemos avanzado bastante. Vale, me inclino, me voy acercando despacito. Es que creo que esa nave cuando esté cargada no va a responder bien. Creo que le van a faltar un montón de motores. Se los meteré. Ahora lo primero que voy a hacer va a ser la prueba de cargarla y ver qué pasa. Pero fijaos esta, lo lenta, pero lenta que es para reposicionarse. Eso es lo que no quiero que pase con esa. Quiero que sea un poquito más rápida. Vale, nos acercamos. Pues casi hasta chocar con ella. Perfecto, me falta esta última pieza del conector. Ya la tengo. Bueno, pues, en principio, nave terminada. Ahora comprobaremos exactamente como cuánto de verdad es eso que acabo de decir. Este componente que hace aquí. No lo sé, pero no debería estar ahí, creo yo. Voy a entregar esto aquí. Y a coger esto, sea lo que sea, porque no sé qué pinta aquí en medio. A ver, nave con movilidad, capacidad de rotación, perfecto, perfecto. Fijaos que cuando giro, cuando me estoy moviendo y giro, tal vez, hay un momento que ha cambiado la iluminación del pistón. Vamos a limpiarle la interfaz a la nave. De momento, los propulsores, todos los propulsores, bueno, los dos reactores ocultados del HUD, no los quiero. Todos los propulsores, le vamos a poner motor nave útil, guardar, y después de eso desenganchamos esto de la selección y los apagamos en la terminal. Los giroscopios ya están todos trabajando, no los necesito para nada en la terminal. Los contenedores de carga grande los vamos a renombrar. Contenedor de carga grande, este va a ser nave útil 1. Nave útil 2 y nave útil 3. Podría haber sido materiales, pero es que a los de la base ya los he llamado materiales, ¿vale? Y los apago del HUD. El conector T,
Tengo dos conectores, tengo el conector frontal y el conector trasero. No sé cuál es cuál, lo tengo que comprobar. El pistón, no lo necesito en el HUD. El pistón ya tiene aquí su función, que es abrirse y cerrarse. No necesito que esté la terminal. Los dos bloques de unión sí que los voy a convertir en grupo, que va a ser anclaje frontal, por ejemplo. Quito esto y estos dos los apago. Cabina apagada, no la necesito para absolutamente nada. Y tengo entonces aquí los dos conectores. ¿Cuál es cuál? Pues vamos a enterarnos. Nos metemos aquí, entonces cuando lo abramos y leemos a panel de control, nos diría que este es el conector 19. Pues este es el conector frontal. Este va a tener la finalidad de conectar con lo que sea que tengamos delante. Me faltaría saber si lo que yo recolecte, este lo va a pillar y lo va a traer aquí. Creo que sí. Y este va a ser el conector trasero. O conector base, mejor. Porque este va a ser nuestro punto de anclaje a la base. Ahora, ¿qué le vamos a configurar a esta nave? Le vamos a configurar cosas muy básicas. Primera cosa que le vamos a configurar, grupos, el anclaje frontal, me lo bloqueas o me lo desbloqueas, ¿vale? Encender, apagar. El motor, encender, apagar. Y en todos los bloques tenemos el conector de la base, bloquear o desbloquear, ¿vale? Alternar, cambiar bloqueo. Y el pistón, extender. El pistón, retraer. Y ya está. Vale, vamos a probar si el pistón funciona. Extender, retraer. Encender, apagar. Y encender, apagar. Sí, no parece que haya ningún problema. Vale, pues vamos a conectar a la base y vamos a llenarlo y vamos a ver qué tal se porta esto una vez que está lleno, ¿vale? Extendemos la conexión y vamos a llevarlo a su punto de anclaje, que es este de aquí delante. Ahora veremos qué tal se porta una vez que lo tengamos lleno de materiales. Tengo la desagradable sensación de que no va a ser suficientes motores, porque pensad que ahora mismo pesa 186.000, pero le voy a meter muchísimos kilos. Muchísimos kilos, ¿vale? Lo que quiero es anclarlo ahí. Le he puesto esta pequeña prótesis a la nave. Espero que sea suficiente. Ahí está bien. Aquí ahora también. Vale, y entonces si le doy al 5, tic, se ancla. Ahora, aquí tenemos nave. Nave útil 1, nave útil 2, nave útil 3. Y aquí tenemos material. Los materiales que tenemos aquí están aquí puestos, ¿de acuerdo? Entonces, en nave útil vamos a meter todas las placas de acero. Todas, pum, pum, ya tenemos todas las placas de acero. Vamos a meter también todos los componentes, ahí los tenemos. Y vamos a empezar a meter ya, gente, componentes a saco. Fijaos que todavía estoy produciendo, ¿eh? ¿Cómo es posible que todavía esté produciendo? Si no tengo nada en producción. O no tengo nada en producción, fijaos, este es el ensamblador maestro. A lo mejor alguno de los otros ensambladores sí está... Si está produciendo, mira. Ah, no, 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 no. No sé, pensé que tenía algo en producción. A ver, nave y madre. Oh, tú, que me guarda las configuraciones. Qué gusto. Estos últimos cambios me parecen que han sido un gran acierto. Vamos a meterle las placas, por ejemplo. Los componentes de construcción también se los vamos a meter. Tengo otros 100.000, lo que pasa es que están en el otro punto. Fijaos que sí que hay algo entregando, o sea que hay algo más produciendo materiales. No tengo ni idea de cuál será. Las placas interiores también las vamos a meter. Ordenadores. Esto. Pantallas. Vamos a meter todos los componentes que me deje. 3,5. Canvas, no sé ni qué es. Motores. Estoy a puntito de quedarme sin espacio. Vale, vamos a meter a otro de ellos. Le vamos a meter toda la munición. Tengo muchísima munición para cuando decida hacer algo con ella. Y aquí los componentes random, que no tengo ni idea de si llegaré a usar, porque son componentes muy específicos. Componentes de reactor, células de energía, componentes médicos, o sea, son cosas muy, muy, muy puntuales que no tengo ni puñetera idea de si llegaré a usar. Vale, esta nave ahora mismo ya está bastante más cargada. Fijaos que su peso ahora es muy superior. Aún así, se mueve bastante bien. A ver, ¿cuál es el peso de esta nave ahora mismo? Tengo todos los componentes, o casi todos los componentes, y la nave se mueve genial, ¿eh? No esperaba para nada que la nave se moviera tan, tan, tan bien. ¿Hola? ¡Va genial! Bueno, va genial esa parte de la nave. Aún no hemos terminado, ¿eh? Vamos a anclar esta, la vamos a vaciar. Fijaos esta cómo se mueve.
Lo lenta que va y lo mal que va. Lo que tarda en coger velocidad y todo. Solo lleva dos giroscopios, lleva menos motores, lleva menos de todo. La voy a anclar aquí. No sé si podría anclar una nave a otra, ¿eh? Si puedo anclar una nave a otra, me ahorro directamente conectar de otra manera. A ver si puedo. Lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar trayendo la otra, porque esta directamente la doy por perdida, lo que es manejarla. Ahora que prueba esta otra, no hay color. Ahora me va a venir por aquí, con cuidadito. Es súper manejable, ¿eh?, esta nave. Me parece muy, muy, muy manejable. Vale, no, como os digo, no sé si se puede conectar una nave a otra. Parece que sí. ¡GG! He conectado una nave a otra. Ahora puedo usar los dos motores a la vez. Lo cual molaría bastante. Pero bueno, no es esa mi intención. Así que lo que voy a hacer va a ser traspasar algunos materiales de una nave a la otra. Esta nave... tiene... ¿dónde estás? Este es el conector, nave de Weldeo. Este es el conector, ¿vale? Y esta es la nave nueva. Nave. Bueno, vamos a cambiarlo a útil. Y aquí solo me salen estos tres contenedores. Y esta es Weldeo. Y solo me sale este contenedor. Pues estos son los materiales que tiene la nave vieja. Y estos son los que tiene la nave nueva. Vamos a quitar algún componente que sea menos habitual, como por ejemplo este. Vamos a pasar aquí. Y le vamos a meter aquí los componentes que son más habituales. Por ejemplo estos. Estos. 118.000 componentes de construcción. Son importantes. Esto va a venir a parar aquí. Ya tenemos 23.000. Mira, no me caben más. Pues muy a mi pesar voy a tener que utilizar también este contenedor, ¿eh? A ver, las pantallas, 800 y pico pantallas, 2.000 y pico de estos. Tengo también 27.000 de estos, no sé si me cabrán. No me caben todos. Tengo que sacar un componente más, voy a sacar el componente de reactor. También es un componente que se usa muy poquito. Voy a poner, por ejemplo, esto aquí arriba. Y voy a poner... ¡buah! Estos pesan, pero una barbaridad, yo solos. Ahí los tenéis. Acabo de liberar 2.000 solo con mover ese componente. Es una aberración. Lo que pasa es que ese componente no tiene sentido. Estos también son bastante raritos, así que los voy a poner por aquí. Bueno, raritos, que no los voy a usar demasiado. Y estos vienen aquí. Bastante peso. Estos vienen aquí. Estos vienen aquí también. Estos vienen aquí. Estos vienen aquí. Estos vienen aquí, ya no creo que me entren. Así que tengo que liberar uno más. Por ejemplo, las placas también son bastante... las pantallas son poco común que las utilice. Que van a estar en la misma nave, gente. Lo que pasa es que ya es una cuestión de... cuanto más común sea el material, más ganas tengo yo de tenerlo en el mismo sitio. Bueno, pues esto es aproximadamente el resultado final de esta... este lo voy a dejar por aquí arriba y ya está. Esta sería la nave vieja y esta sería la nave nueva. La nave nueva ya tiene todos los componentes. Tiene 3 millones de componentes de o 3.000 de municiones y alguna cosa por el estilo. Tiene... que creo que le voy a poner este aquí. Y este, si me cabe, lo voy a dejar aquí abajo. Es una parida, pero yo que sé. A mí visualmente me gusta más verlo así. La voy a liar al final. La voy a liar mucho. Vale, lo dejo así. Paso de seguir trasteando. Voy a desanclar otra vez las naves. Esta nave ya está resuelta. Esta nave ahora mismo tiene todos los materiales que necesita. Todo. Está muy, muy, muy completa. Con 300k de cada una. Está recogiendo el pistón. Perfecto. Y esta de aquí ya no la voy a anclar a ninguna base. Lo que voy a hacer con ella va a ser soltarla. La voy a aparcar. Vale, esta nave ahora mismo ya no tiene utilidad para mí. Esta nave acaba de pasar a mejor vida. Igual que tengo esa otra aparcada, la amarilla, que es la nave de mineo original, pues a esta le va a pasar lo mismo. La voy a aparcar y ya está. Le pondré 50 de uranio o algo así para que pueda estar ahí aparcada de por vida. Y nada más. Vale, vamos a traerla aquí a esta esquinita. Y ya va a pasar a ser parte de mi historia. Vamos a apurarla un poquito más. Nave apagada y aparcada. Nave apagada y aparcada. Y nueva nave en perfecto funcionamiento.
Vale, ¿a esta nave qué le falta? Pues a esta nave le falta eso que acabo de hacer con la otra nave. Le falta poder aparcarla. Esta nave ahora mismo no se puede aparcar porque no tiene pies. Y además de eso le faltan las dos prótesis que he dicho, una para weldear y otra para grindear. Se mueve muy bien, tiene muy buena movilidad, tiene mucha capacidad de moverla para aquí y para allá, de hacer lo que me dé la gana con ella. Por cierto, os voy a enseñar, que creo que ha llegado el momento, una de las modificaciones que le he hecho a la base, ¿vale? Tenía un problema con la base, y era que con esta zona, con la zona habitable, tenía un problema, y era que no conseguía recuperar el oxígeno, no tenía un sitio donde meter las bombonas de oxígeno para recuperarlas, ¿vale? Yo tenía aquí mi zona habitable, y este era mi punto de conexión que yo había puesto. Pero no conseguía que aquí no entrara la piedra, se me llenaba de hielo. Este era mi generador de oxígeno. ¿Qué he hecho? Me he puesto aquí otro generador de oxígeno. Entonces yo vengo aquí, los meto aquí las bombonas, y se me rellenan. Y tal cual se me rellena, la recupero. Vale, pues hay un cambio más que he hecho, que es que le he puesto un conector afuera para poder hacer exactamente lo mismo, pero desde fuera, sin tener que entrar a la base. Si solo quiero recuperar el oxígeno, si no quiero hacerle nada más, ahí estamos perdiendo aire, le he puesto aquí el conector para hacer eso mismo. Y me falta una cosa más por hacer, y es que cuando yo tenía las bombonas medio gastadas y las metí aquí, sí, vale, este conector está enganchado al generador de oxígeno, pero por alguna razón no me lo cogía. Entonces puedo simplemente arrastrarlas aquí, desde aquí, escribiendo oxi o x, ya tengo directamente conexión al generador de oxígeno. O la otra alternativa es romper el generador de oxígeno y ponerlo directamente aquí, y que lo que habrá aquí sea directamente el generador de oxígeno. Ambas opciones me parecen válidas, y ambas opciones me las plantearé seriamente si toca. Vale, vamos a entregar la chatarra que tengo por aquí. Vamos a entregar la chatarra por aquí. Ahí estamos. Voy a revisar un momentito porque creo que estoy produciendo demasiado hierro. Tengo lleno. Lleno. No está lleno todavía, pero está en ello. No está lleno. Y no está lleno. Vale, y aquí que tengo, ¿qué se me está acumulando aquí? De momento nada, solo el uranio, o sea que correcto. Vale, pues voy a hacer un cambio manual de hierro, porque este hierro aquí va a poder llegar. Voy a poner aquí hierro. Y voy a coger el hierro de uno de estos dos almacenes y lo voy a trasladar aquí. ¿Por qué? Porque aquellos se me rellenan automáticamente, pero este no. Entonces este lo voy a rellenar aquí, y aquí voy a hacer lo mismo. Lo tengo aquí. Pues aquí me pongo aquí, pongo hierro. Y voy a intentar pillar precisamente del que no he pillado todavía. Vale, lo filtro porque sean contenedores. Y aquí tengo uno lleno, que es el 57, que es el que acabo de llenar. El otro que tengo lleno, este está casi, lo voy a dejar este. Este es el otro que tenía lleno. No, este es el que acabo de llenar. Pues igual tengo menos de los que yo pensaba. Bueno, no importa. Y con el de piedra, pues algo similar. Vale, le vamos a poner, como he dicho, las patas a este. A esta cosa. Vamos a pillar aquí unas pocas placas. Vamos a pillar, por ejemplo, 200 placas. Vamos a entregar los componentes. Entonces, de reactor, tómalos. Y por si me hiciera falta, vamos a pillar también 20 de estas. ¿Cómo hacemos el tema de las piernas? Bueno, yo creo que ahora sería el momento de hacer las prótesis, porque esas prótesis son las que van a determinar cómo serán esas piezas, ¿vale? Esas prótesis pueden ser por arriba, por abajo, pueden ser de 6 componentes, no lo sé. Yo ahora mismo lo que quiero construir creo que va a ser bastante chiquitito, entonces tal vez no necesite hacer unas prótesis demasiado grandes para, o sea, unas cabezas demasiado grandes. Vamos a empezar a construir las cabezas, y ahora cuando las tengamos, nos las terminamos, ¿vale? Ahora vamos a hacer todo esto. Que es donde ya sabéis que voy a anclar la cabeza. Por cierto, fijaos en un pequeño detalle. Creo que ya he terminado de tirar piedra. Ya era hora, compañero. Llevas purgando lo más grande. Y vale, tenemos que hacer que sea para empalmar aquí. Es decir, que tiene que ser una unidad de 5 con esto central y con estas dos piezas, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Hacemos esto. A ver, voy a girar esta nave para tenerlo exactamente claro cómo va. Ahí vamos. Vale, vamos a ver cómo lo hago. Bloque de unión. Bloque de unión, que lo tengo por aquí en alguna parte. Aquí.
bloque de unión que va a estar hacia allá. Componente normal. O transportador, en este caso podría ser. No, normal. Unión. Bloque normal. Y bloque de unión. Perfecto. Y ahora, las cabezas que vaya a tener esto. En este caso, pues tenemos una versión que es grindeadora y otra versión que es weldeadora. Vale, vamos a girarlas. Me gusta más que estén verticales. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí es donde os digo, puedo hacerle una simple cabeza simple, que es esta. O puedo hacerle una doble, le puedo poner dos tiras, dos tandas. Creo que le voy a poner dos tandas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, ¿cómo va a funcionar esto? Esto es muy sencillo. Todo esto va a sacar el material de aquí, de este conector. Este conector va a ser el que va a alimentar todos esos. Así de sencillo. Este conector le pasa el material a ese grindeador y ese grindeador a todo lo demás. Así que todo está interconectado de esa manera. Le voy a poner aquí un pequeño refuerzo para que si en algún momento da algún golpe... Que pueda absorber ese golpe. Vamos a coger entonces placas de metal para hacer todo esto. Hay muchas placas de metal. Vale, entrego muchas placas de metal. La iluminación está dando bastante asquete. Vale. Vale, ¿qué me falta? Pues por ejemplo, para los bloques de unión me falta tubo y ordenador. Tubo y ordenador. Pues vamos a quitarnos unas pocas de estas. En este caso nos vamos a quitar 300. Y vamos a pillar tubo gordete. Vamos a pillar 50. Y ordenador vamos a pillar 50. Con lo que esto ya debería estar terminado. Vale. Este debería estar terminado. Este sí. Este le falta motor, tubo pequeño y componente de construcción. A este le faltan un montón de cosas. Me faltan tubos pequeños. Y motores, segurísimo. Vamos a entregar de estos un montón. Me voy a quitar 30. Motores, me vas a dar 50. Tubos pequeños, me vas a dar 50. No sé cuántos me harán falta, pero no creo que muchos más. Este está terminado. Este te faltaba motor, tubo pequeño y componente de construcción. Te falta componente de construcción. Componente de construcción. Y componente de construcción para todos, por favor. Terminado. 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 Y ya está. Vale, esta prótesis que acabo de fabricar por sí sola no sirve de absolutamente nada, no es capaz de hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que cuando la tenga empalmada, sí. Ahora veréis exactamente cómo funciona esto. Si yo no me equivoco, vale, tengo que coger el conector frontal y bloquear, o cambiar bloqueo. Eso es, y tengo que coger también el grupo amarre frontal, ya lo tengo. Vale, perdón, este de aquí. Todos los bloques, conector frontal, cambiar bloqueo. Y ese de ahí se quita, vale. Entonces, vamos a intentar hacer la conexión. Esto cuando yo la quiera hacer, va a ser siempre más o menos así. Así de torpe. Vale, bajamos un poquito. Y cuando mis bloques de unión estén encendidos... harán eso y se conectarán, ¿vale? Se acaban de conectar. Ahora que están conectados,
¡pup!, bloqueo el tubo central. Están conectados y el tubo central está conectado. Voy a liberar esta prótesis. ¡Hola! Gente, la volví a liar. Me he vuelto a liar, gente, y he grabado, yo qué sé, como 2 o 3 horas. Entonces, lo voy a cortar por aquí, aunque no quede muy natural, ya lo siento. Pero tendremos entonces esta construcción de esta nave con las dos prótesis, la de Waldeo y la de Mineo. O sea, la de Waldeo y la de Grindeo, las tendremos en otro vídeo más. Ya nos quedará al menos un capítulo más de fabricación de naves, porque todavía tengo varias ideas en la cabeza. Y a darle cañita a los drones. Así que lo dejamos por aquí, y en el siguiente, pues ya sabéis que tendréis una intro de este tipo. Nos vemos.